Tlaxcala, capital de historia, arte y tradición mexicana, celebra más que nunca la Fiesta Brava. Estamos empeñados en que la actividad turística se desarrolle en la ciudad de Tlaxcala y que sea un cereal taurino como el que se empezó a hacer desde el mes de diciembre, enero, y tendremos las próximas corridas en el mes de febrero, marzo y abril, una actividad importante para el desarrollo económico de nuestra ciudad. Cuna de la Nueva España, alberga la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar, la más bonita del mundo. Tlaxcala es un ejemplo de cómo apoyan, dignifican y le dan impulso a la tauromaquia, ¿no? Y ojalá que muchos estados fueran como Tlaxcala. En este gran escenario, el 18 de febrero a las 16:30 horas, los emblemáticos toreros Diego Ventura, Ernesto Javier Calita y Leo Valadez están en el cartel de la llamada Corrida de Carnaval. El sábado 8 de abril a las 19 horas, toca el turno a los toreros Uriel Moreno el Zapata, Arturo Saldívar y Joaquín Galdós en la corrida Sábado de Gloria. Declarada zona de monumentos históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1986, Tlaxcala busca ser la nueva joya turística de México. Pretendemos que los ojos de todo México volteen a ver a la ciudad de Tlaxcala como tal, como una ciudad que le dio origen a lo que hoy es este país. Este destino milenario está a un par de horas de las principales ciudades del país. Tenemos tradiciones, un carnaval lleno de mucha historia, más de 300 años tiene este carnaval, y tenemos una oferta cultural permanente, es decir, no es necesario que tengamos solamente los festivales, sino que ustedes pueden ir cada semana y disfrutar de actividades permanentes. Tierra de tradición que espera a los turistas con los brazos abiertos. Tenemos una vasta oferta para que lleguen todos a disfrutar junto con sus familias, porque la ciudad y el estado es un estado muy seguro, y esto es lo que les podemos ofrecer, que puedan caminar en las noches, en las madrugadas, de manera muy segura y muy tranquila por todo el centro histórico de la ciudad de Tlaxcala. Con imágenes de Francisco Hernández con uno, Vianey Pichardo.